Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 84 del manga del slime. Y la verdad es que este capítulo me gustó mucho debido a que prácticamente durante todo este episodio pasan humillando a Clayman y sin duda lo disfruté muchísimo. Pero bueno, antes de comenzar les quiero recordar que si quieren ver el capítulo lo estaremos compartiendo en nuestra página de Facebook y si quieren ir allí está en la descripción. Pero bueno, ahora sí ya sin nada más por añadir, comenzamos. Comencemos de una vez con la review. Y muy bien, el nombre de este capítulo no me quedó del todo claro, pero es algo así como grupo de payasos. Además, en esta misma portada se nos hace la mención de que Clayman está cargando con el sueño compartido de todos sus compañeros, demostrándonos que al parecer sí tienen una unión muy fuerte. Pero bueno, ahora sí comenzamos con lo que nos quedamos en el capítulo pasado, debido a que Clayman había sacado un nuevo poder y se iba a enfrentar con Rimuru. De esta forma es como se nos demuestra que al parecer Rimuru es muy superior a Clayman, debido a que esquiva cada uno de sus ataques, y cuando Rimuru realmente decide atacarlo, termina por cortarle alguna de las extremidades que tiene Clayman, dándose a entender de que realmente parece no tener oportunidad, pero muy bien en medio de la batalla se nos revela que es aquel artefacto que le había mandado Soei a Rimuru, el cual es una especie de esfera, revelándole hacia Clayman que han atacado su castillo aunque este mismo parece no creerlo debido a que él dice que tiene una guardia casi impenetrable y no se imagina que un solo monstruo de Rimuru podría haber acabado con todo su ejército de no muertos aunque claramente no sabe que todos estos monstruos fueron derrotados por Lady Shuna pero muy bien Clayman para realmente creerle le pide a Rimuru que le dé evidencias de ello y es por esa razón que Rimuru sin ninguna duda le muestra lo que puede hacer con aquella esfera que le robó y es que por medio de esta comienzan a verse algunos de los reportes que se le habían mandado a Clayman revelándonos todas las atrocidades que él había hecho, como por ejemplo el traicionar incluso a sus mismos compañeros. Y lamentablemente para este todos los reyes demonio que se encuentran ahí están viendo todas las atrocidades que ha hecho. Por lo que él decide volver a mentir diciéndoles que todo lo que estaba mostrando Rimuru era mentira, prácticamente como si dijera que lo que hizo fue Photoshop. Y de esta manera, al verse acorralado, es como Clayman decide utilizar otra vez la maldición que le había puesto a Milim, pero esta vez en Rimuru. Lamentablemente para él la maldición al igual que en Shion, no funciona con Rimuru. Y es así como, en medio de la desesperación que está sintiendo Clayman, se nos muestra un recuerdo de Frey, en el cual exploramos el momento en donde esta le entregó el brazalete a Milim. Esto sucede debido a que Milim le fue a mostrar a su amiga lo que Rimuru le había regalado, que son una especie de patitas de dragón las cuales usa en las manos. Y en medio de esta plática trivial, Milim se da cuenta de que Frey tiene un brazalete, por lo que le pregunta a su compañera si se lo puede poner, a lo que ella no se niega, debido a que son amigas. Y de esta forma es como al ponerse aquel brazalete, ella inmediatamente es dominada por la maldición, demostrándonos que todo esto sucedió debido a que Frey ya estaba aliada con Clayman en ese momento. Y es de esta manera como regresamos al presente, en donde nos damos cuenta que Rimuru encestó un golpe a Clayman, sorprendido. Claramente a este, debido a que la maldición no había hecho efecto, a lo que Rimuru le contesta que esto es debido a que la maldición es demasiado débil, dándonos una explicación de él por qué no funcionó en Shion, ya que ella, al ser resucitada, obtuvo una habilidad llamada Memoria Perfecta, la cual le permite ser inmune a cualquier ataque de tipo mental. Además, de que la razón por la que tampoco hizo efecto en Rimuru es porque él posee a Rafael, pero inmediatamente después de esto, pasamos a una escena de pelea entre Beldo. Y lo más importante y relevante de esta escena es que Veldora hace una referencia muy genial a Dragon Ball, debido a que lanza una especie de Kamehameha. Pero en vez de decir estas palabras, dice Kame Doraha. Y creo que sin duda este es uno de los mejores momentos del episodio. Pero bueno, ahora sí continuamos con la conversación de Rimuru y Clayman. Debido a que por medio de estas escenas es como Clayman se da cuenta de que Veldora está ahí. Además de decirnos que no le había prestado atención hasta este momento, debido a que se encontraba inmerso en la pelea contra Rimuru. Por lo que comienza a desesperarse al saber que tiene un rival tan poderoso como el dragón Tormenta. Y debido a que cree que ya no tiene ninguna escapatoria, decide utilizar el hechizo más poderoso que tiene sobre Milin, el cual se hace llamar Estampida y provocará que ella asesine a todos los que se encuentran en esa habitación. Claramente Rimuru se desespera debido a que ya no sabe qué hacer en esta situación. Pero para la sorpresa de todos, tenemos la revelación más importante del episodio, ya que nos damos cuenta de que Milim no estaba siendo dominada en absoluto por Clayman, ya que tan pronto como recibe esa orden, ella le contesta que jamás dañará a sus amigos. Y sí, con eso se nos revela que simplemente Milim actúa muy bien, debido a que incluso fue capaz de engañar a Rimuru a pesar a pesar de que el mismo Rafael ya le había dicho que Milim no tenía ningún tipo de maldición, además de haber engañado a otros reyes demonios al ver cómo es que no tenía ninguna reacción cuando ella era golpeada. Pero la peor reacción es la de Clayman, ya que él estaba completamente seguro de tenerla bajo su control, debido a que la maldición que utilizó era su ataque definitivo. Pero ella le responde que eso jamás hubiera servido en alguien como ella, debido a que la única razón por la que funcionó es porque ella así lo decidió demostrándole que jamás debió confiarse así al controlar a un rey demonio pero por medio de esta revelación es ahí en donde Clayman hace una pregunta interesante debido a que nos menciona que si incluso Milim fue capaz de asesinar a carion solamente para engañarlo teniendo de esta manera la segunda revelación del capítulo en la cual se nos dice que realmente carion no fue asesinado y se encuentra vivo además de estar presente debido a que era aquel león del cual rafael ya le había avisado a rimuru que era bastante peligroso y obviamente tenía mucha razón. Y tan rápido como aparece, Karion le agradece a Rimuru por haber ayudado a todos sus súbditos, además de fingir que Rimuru estaba adentro de todo este plan. Y por último, para acabar completamente con todas las esperanzas que podría tener Clayman, se nos revela que Frey, aquella que también parecía ser su aliada, solamente lo estaba engañando. Lo cual termina por acabar con la paciencia de este, quien decide ir a atacarla. Pero inmediatamente, Milinma aparece dándole un golpe que lo deja inmóvil por mucho tiempo. Es de esta manera como ella le pide a Gai que quite la barrera debido a que la pelea en sí ha terminado. Pero Rimuru se da cuenta que a pesar de haberle hecho caso, aún así el espacio sigue extendido, por lo que se nos dice que Gai parece creer que la pelea continuará. Es de esta manera como empezamos con unas cuantas pláticas triviales entre los personajes, primero viendo cómo es que Frey guardó aquel regalo que le dio Rimuru a Milim, y que en este momento se lo regresa, diciéndole a Milim que es una mala actriz ya que incluso en un momento tuvo que ocultar su aura para que el plan siguiera en pie. Pero Milim nos revela que todo esto valió la pena debido a que pudo ver que Remuro se enojara por ella. Además de notar que Ramiris tampoco se había dado cuenta de que su amiga solamente estaba fingiendo. Y por otro lado, también el hecho de que Veldora empieza a interactuar con algunos de los reyes Demonio. Y por último, la plática más importante: debido a que Cario le reclama a Milim el haber destruido su ciudad, ya que él en realidad no se encuentra molesto por haber sido derrotado por ella, sino por el hecho de que dejó a todo su pueblo destruido es ahí en donde Rimuru intercede por Milim diciéndole a Carion que no tiene que enojarse debido a que nadie de los suyos ha muerto, además de que él se está encargando de capturar a algunos de los soldados de Clayman para que puedan ayudar en la reconstrucción de su ciudad, además de que esta puede quedar incluso mejor de lo que estaba antes, por lo que no tiene nada de qué preocuparse, y es ahí en donde ya comenzamos con lo interesante, debido a que vamos con los pensamientos que tiene Clayman en este punto, primero que nada comenzando por Laplace, el cual ya le había dado la advertencia de que no era tan bueno confiarse incluso si tenía el control de Milim, ya que algo podría salir mal en cualquier momento. Por otra parte, también tiene algunos recuerdos de sus otros compañeros tales como Tier y Footman, a los cuales se los imagina diciendo frases como que es un inútil por no haber cumplido su objetivo. Pero eso sí parece recordar con mucho cariño a sus compañeros debido a que tenían el mismo sueño y objetivo, por lo que se siente muy decepcionado por haberles fallado y por no haber tenido el poder suficiente para acabar con sus enemigos. Además de que por último tiene un recuerdo de aquel que le dio su poder y le encomendó su misión, además de haberlo convertido en un rey demonio. Exactamente, estoy hablando del rey demonio Casaream. Por lo que con este último recuerdo, a pesar de sentirse devastado por todo lo que ha pasado en este punto, aún así les pide a todos sus compañeros que lo apoyen y que le den otra oportunidad. Por lo que lo último que les pide es que le den más poder para convertirse en un rey demonio completo. Y de esta forma es como él sacrifica una gran cantidad de almas para ahora sí convertirse en un rey demonio que pueda acabar con Rimuru demostrándonos que efectivamente tal como Guy lo pensaba la pelea continuará pero eso sí Rimuru parece estar bastante confiado porque a pesar de ponerse serio él dice que esto ya estaba entre sus cálculos por lo que no hay ningún problema terminando de esta manera el capítulo el cual de hecho termina de una forma bastante similar a la anterior esto es debido a que de igual manera se nos muestra a Clayman sacando más poder y terminando con una escena en la cual se va a enfrentar a Rimuru, aunque eso sí las circunstancias son muy diferentes, ya que esta vez Clayman parece encontrarse en mucha más desventaja, por lo que se ve muy difícil que él realmente pueda pelear contra Rimuru y los que se encuentran ahí. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y no olviden darle like y suscribirse si no lo están para seguir viendo videos como este, además de dejarme en los comentarios qué piensan acerca de este capítulo y qué teorías se les ocurrieron, además de si realmente se es Esperaban, además de que si realmente se esperaban, que mi himno estuvo controlada en ningún momento. Porque la verdad, hasta cierto punto yo no me lo esperaba. Pero bueno, ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Kevin Rangel, Edgar Miguel Landa, Luis Macosta, Netero Frick, Sinoe De Manuel Castro, Emerson Ventura, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, 115 Yair 119, César Soules, Paulex 29, Rae Soades, Lestad Almor. Y Bárbara Neinau. Y ahora, sí, ya sin nada más por añadir. Bye bye.